Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà, noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale, come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale, di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale. Yo solo la, de hecho, una de las anécdotas que he contado para Ángel González es paralela a otra de Juan García Urbano cuando lo ven bajar del avión, habiéndole dado el premio Biblioteca Breve, o sea, el 59. Y dicen, coño, les hemos dado el premio a un guardia civil, porque no lo conocían, y luego iba a ser otro de los que se integrará de más personalmente en el grupo catalán, no sé si Escuela de Barcelona, pero sí, desde luego, grupo catalán de escritores que se conocen desde hace muchos tiempo. De eso, evidentemente, va a hablar Laureano Bonet, remontándose a unos años atrás, quizá en el momento en que se fragua verdaderamente las conexiones entre ellos, donde empiezan las rivalidades entre ellos también, las de Gabriel Ferrandé con Manuel Sacristán, por ejemplo, o viceversa, o con Jaime Gil de Viedma, y hacer vida real y trabar las relaciones intelectuales y literarias. Del año 54, es decir, del último de la revista Laye, va a hablar Laureano Bonet, de quien me parece innecesario recordar al menos un par de libros dedicados al periodo del medio siglo y particularmente a las actividades intelectuales de muchos de los escritores y amigos de Sacristán que ha mencionado Lola. Laureano, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias. Y he estado reflexionando estos últimos días y tomando notas, escribiendo con vistas a esa breve exposición. Y como me suele ocurrir o nos suele ocurrir a todos aquellos que nos dedicamos a las letras, la navegación del texto pues ha ido hacia direcciones contrarias a las que yo había inicialmente planeado. O sea que mi comunicación no coincide con lo que está enunciado en el programa de este simposio. Esta mañana, cuando ya había concluido la redacción del texto, he pensado en un título. El título siempre se escribe al final, como los prólogos, una pequeña trampa. El título que encabeza mi breve comunicación es el siguiente: El pensamiento literario del joven Manuel Sacristán, Laye, 1954, una hipótesis. No estoy nada contento con mi texto, y de ahí que haya puesto este último lexema, hipótesis, porque se trata de una comunicación abierta, sin concluir, donde yo, de manera quizá muy arriesgada, planteo una posibilidad de lectura por parte de Sacristán, algo que quizá llegó a los integrantes de la llamada Escuela de Barcelona. Y uno de ellos lo testifica, por otro lado, José María Castellet, como veremos. Bien, por otro lado, quisiera, por supuesto, expresar mi gratitud al comité científico de este homenaje a nuestro inolvidable filósofo por haberme invitado a participar en él. Y para mí, que duda cabe, constituye una alegría reunirme con vosotros. Y recordando al poeta, quisiera también con mis palabras estar a la altura de las circunstancias que exige este encuentro académico. No sé si lo lograré. Por otro lado, mi comunicación será muy abstracta o excesivamente abstracta,
sin esa agudeza, sin esa incluso conjunto de referencias cálidas, amicales, que Lola Albiach ha desarrollado en su espléndida participación. Bien, la presente comunicación es deudora de mi propia temporalidad biográfica, en último término cultural, de estos últimos 20 años, puñado de lecturas, relecturas, con diálogos con mis alumnos de filología en la Universidad de Barcelona, conversaciones que tengo grabadas en cinta magnetofónica con amigos, compañeros de Manuel Sacristán. La mayoría de ellos ya, por desgracia, nos han abandonado. Miembros, todos ellos, del núcleo catalán de la generación del medio siglo. Conjunto de experiencias personales, las mías, que a la postre se han materializado en una docena larga de artículos académicos y en 3 libros. Sin apenas darme cuenta, estos últimos días, preparando la comunicación, he ido focalizando tales experiencias autobiográficas en un par de artículos de Sacristán aparecidos en Laye y en el año 1954. Artículos que, de hecho, he ido leyendo, releyendo, a lo largo de mi actividad docente en esta universidad, adentrándome por su espacio textual una y otra vez, conviviendo, en fin, con sus palabras, sus ideas, sus argumentaciones. Ante todo, quisiera ahora recordar dos imágenes antagónicas de Sacristán como catador o analista del arte literario. Una durísima y vieja ya, transpirando indudable acritud. La otra, mucho más reciente y generosa, hacia nuestro maestro. Comentaba Jaime Gil de Viedma, un día del año 1956, en su diario, cito: "En materia de gusto literario, Manolo parece haber nacido sin velo de paladar, o quizá es que carece de sensualidad". Cierro la cita. Son bien notorias las tan tensas relaciones entre Jaime Gil y Manuel Sacristán. Abundan en el diario del primero apuntes que contienen juicios muy contradictorios sobre nuestro filósofo y crítico, secuela tal vez de una falta de acomodación mutua, como reconocería el propio poeta. Dos psicologías dispares y ausente un territorio común que pudiera suavizar esos roces. Bien, pero a diferencia de la cita vietnamita, no hará más de 3 semanas que Juan Goytisolo rememoraba, al hablar de sus novelas juveniles, que, cito, "la irrupción de Sánchez Ferlosio con el Alfanui fue deslumbrante en los primeros años 50. Manuel Sacristán me decía: él ha nacido escritor y tú tienes que aprender a serlo". Cierro cita. Esta confesión de Goytisolo sí parece sugerir, y Lola lo ha demostrado profundamente, que Sacristán tenía paladar literario. Y según confesará el propio Goytisolo,
tales palabras fueron premonitorias, sirviéndole como punto de partida para su proyecto de casi medio siglo por construirse una identidad literaria. La vocación de Goytisolo permite adentrarnos nuevamente en la tan atractiva reseña que Sacristán dedicó al Alfa Nui de Rafael Sánchez Ferlosio, novela que me parece que se está convirtiendo en la protagonista de nuestra mesa. Reseña, como sabéis, impresa en Laye, año 1954. Texto, pues, algo tardío. Dicha novela vio la luz en 1951. En más de una ocasión me he preguntado cuándo pudo leer Sacristán el Alfa Nui y en qué momento se decidió a escribir este ensayo de tan notable calado teórico, en cuyas páginas pues se agitan ideas estéticas muy nuevas entonces entre nosotros en aquellos tiempos. No resulta fácil responder a esta pregunta, o quizá vosotros me podéis en su momento dar información. Si se tiene en cuenta que el cuaderno de Laye, con fecha del año 54, cerraría la colección, una colección sentenciada de muerte por el poder político. Un número, asimismo, simple cajón desastre, en cuyas páginas se amontonan, sin orden ni concierto, escritos, textos elaborados con bastante anterioridad por los Barral, Castellet, Esteban Pinilla, etc. El ensayo de Sacristán se titula Una lectura del Alfa Nui de Rafael Sánchez Ferlosio. Así de sobrio y escueto, ausente cualquier resabio retórico. Pero fijémonos, es otra palabra que está sobrevolando nuestra mesa, fijémonos en el sustantivo lectura, en este lexema. Voz decisiva que anuncia la principal argumentación que Sacristán irá desarrollando en las primeras páginas de este trabajo. A saber, constituye, entiende Sacristán, una obligación del buen crítico aproximarse al texto literario por medio de una lectura limpia de cualquier prejuicio que distorsione tal análisis. Es muy perceptible, creo, el cariz fenomenológico de este planteamiento. Pero además, prosigue Manolo, dicha lectura no debiera resbalar por la superficie lexical de un poema o novela, tal como hacen los críticos de medio pelo, diríamos, los críticos impresionistas. Tiene, por el contrario, el crítico atento, subraya Sacristán, tiene que herir el texto, herirlo, abrirlo, profundizar en él mediante sucesivas calas que nos irán desvelando los estratos significadores que componen este organismo literario, en este caso el hermoso relato del Alfa Nui. El ejercicio crítico, pues, como labor de minería
por citar un símil ya clásico de Clarín. Esta propuesta semantológica tenía, de hecho, gran presencia en el microclima literario constituido por la Escuela de Barcelona en aquellos años de sedimentación generacional. Como es bien sabido, entre 1945 y 1955, los integrantes de este grupo literario discutían, hablaban, se reunían en tertulias esparcidas por toda Barcelona. En aquellos tiempos Barcelona era como una gran tertulia de gente joven, algo singularísimo, que se ha perdido estos últimos decenios. Bien, en tales tertulias, nuestros jóvenes letraeridos se pasaban libros que luego eran analizados con gran rigor. Era un aprendizaje a leer, de tipo colectivo o grupal. En dicha comuna juvenil, tan ansiosa de modernidad, logró crearse, y eso creo que es importantísimo, una biblioteca oral. Una biblioteca oral. Los mejores libros en aquellos tiempos, en nuestra ciudad, en nuestro país, eran casi inencontrables. Y por supuesto, muy caros, carísimos. Y no olvidemos que un grupo literario cristaliza siempre alrededor de una biblioteca. Y biblioteca que modela gustos, abre horizontes, va dibujando una imago mundi. En este sentido, creo yo, las resonancias críticas procedentes de diversos intelectuales considerados como figuras iniciáticas para Sacristán y su círculo amical son clarísimas en la tarea por elaborar una crítica semantológica que desvele, según el propio término muy afortunado de Sacristán, es interesantísimo, el subsuelo de un texto, el subsuelo de un texto, como hace el mecánico con el motor de un coche, según imagen de Juan Ferraté, para acto seguido, tras descubrir cómo funciona dicho motor, recomponerlo nuevamente en forma ahora de reflejo invertido del proceso escritural. Dámaso Alonso, Ortega y Gasset, Heidegger, James Joyce, Eliot, Carlos Riva, fueron algunas de esas paternidades iniciáticas para nuestros escritores de la Escuela de Barcelona. Así, el profesor Alonso comentaba en un libro crucial, Poesía Española, Ensayo de Métodos y Límites Estilísticos, 1950, libro de cabecera para nuestros jóvenes literatos, que, cito, un poema es, ante todo, un significante total y, a la par, un complejo de múltiples significantes parciales, acento, consonantes, vocales, palabras, versos, estrofas, etc. Y concluía, y de infinitas relaciones activas tendidas entre todos estos elementos.
cierro cita. Se trata de un microtexto, este texto del profesor Alonso, creo yo, clave para entender buena parte del pensamiento literario de la Escuela de Barcelona. Y muy especialmente el pensamiento literario de Juan Ferraté y Manuel Sacristán. También en 1950, Ortega dio a la imprenta otro libro crucial, que sería vorazmente leído por nuestros jóvenes escritores, Papeles sobre Velázquez. En él se arguye que, cito, producimos una obra artística con la voluntad deliberada de que sea signo de nuestras intenciones. La obra es entonces formalmente un aparato de significar. Para concluir, Ortega, afirmando que una pintura nos está siempre haciendo señas, unas señas que debiéramos descodificar para así, y volvemos a Juan Ferraté, reconstruir el cuadro, ahora pues desde la retina del espectador. Viaje, diría yo, a su semilla germinal. Por tanto, todos esos planteamientos se adivinan, bullen, en el artículo que Sacristán dedica al Alfa Nui. Ahora bien, nuestro filósofo pretende plasmarlos, esto es interesantísimo, creo yo, con una escritura más matérica, más visual, menos abstracta, al referirse a la naturaleza, sugiere, geológica de un buen texto literario. Así pues, a diferencia de Alonso y Ortega, no habla Sacristán de signos, señas, aparatos significadores. Recurre, al contrario, a voces topográficas, por así decir, tales como filones, estratos, vetas, sedimentos. Y ello porque Sacristán pretende, sobre todo, urdir un discurso ensayístico, no estrictamente académico, para así atrapar la atención de los lectores. Incluso en algún pasaje logrará crear una cierta atmósfera expectante a propósito del Quijote. O sea, una estrategia, la de Sacristán, muy característica de la escritura ensayística. Bien, entremos ya en harina, nos situamos en la escritura de Sacristán, voy a seleccionar algún párrafo, algún fragmento, y a ese respecto comenta nuestro autor que el lector atento que se acerca a una novela descubre, ante todo, un subsuelo por detrás de las palabras, o mejor dicho, dentro de ellas. Y subsuelo, agrega Sacristán, que atraerá a este lector como un enigma. El texto inicialmente como enigma. Y añade Sacristán, explorada también
esa zona soterránea de la obra, pueden aparecer sucesivamente nuevas capas, cada vez más lejanas de la primeramente visible, pero a menudo enlazadas con ella por vetas y filones que atraviesan la obra en profundidad. Imagen esta, vuelvo a repetir, riquísima en densidad matérica y que se desarrolla más del siguiente modo, cito: así, una novela de aventuras, escribe Sacristán, puede revelarse sátira, y luego libro de humor, y luego además libro moralizador, y además metafísico, y aún político y religioso. Una vez descubiertos todos los estratos de su imponente tectónica, ya ni osamos llamar novela a ese libro y decimos reverentemente: ¿qué os parece? ¿Qué libro es? El Quijote. Así ha creado Sacristán un clima de expectación. ¿Se dan cuenta las tácticas genuinamente ensayísticas para atrapar a los lectores? Que es uno de los rasgos que más me ha fascinado de esta obra maestra de la crítica literaria, la lectura del Alfanui. Bien, a la altura de 1954, esta visión del hecho literario era muy novedosa en España y anticipaba interpretaciones de cariz formalista que solo arraigarían entre la crítica académica con el paso de los años 60. Pero conviene insistir, junto a Sacristán, un Juan Ferraté estaba colocando también los cimientos de esa nueva visión del texto. Visión, la de Ferraté, hay que reconocerlo, más ambiciosa, puesto que la personalidad de Sacristán era tentacular, diría yo, y en su escritura las indagaciones estéticas convivían, por supuesto, con el quehacer filosófico, el compromiso civil, mientras Ferraté, letra herido en la acepción más obsesiva de este vocablo, se afanaba casi neuróticamente por no evadirse del territorio estricto de la literatura. Tras varios párrafos más, Sacristán recopila sus ideas y en forma ahora de epítome subraya lo que él entiende por una lectura semántica del texto literario. Nótese, por cierto, eso es admirable también, la elasticidad interpretativa que desprenden esos renglones, despojados de cualquier dureza escolástica, en sus mismas palabras. Cito: analizar una obra de estratos es, pues, distinguir sus capas. Valorar la obra, releerla ordenadamente, supone, además, determinar una jerarquía entre esas capas. Esas operaciones, añade, tras utilizar ese término clave, jerarquía, fundamental para el gusto literario, para la interpretación de un texto, añade nuestro autor, esas operaciones no deben ejecutarse con un rigorismo geométrico. Hay siempre, a través de las capas literarias de significación, filones que corren en profundidad
un dorado ligamen, casi, casi, dice sacristán, inefable. Y creo que aquí aflora un poco la visión del hecho literario que tanto prodigaba el profesor Alonso, y fundamentalmente en el libro antes mencionado, Poesía Española. En suma, concluye sacristán, persistencia en un texto literario de unas mismas imágenes en distintas capas o estratos y juego, juego activo entre estas capas, entre estos estratos. Sí, sacristán aparece en estas citas como analista reacio a contemplar la obra literaria a través de unos determinados prejuicios mentales que pueden distorsionar la respiración estética de dicha obra. Evita, por consiguiente, jugar, sacristán, el papel tan tramposo del crítico gendarme, por decirlo con un símil baudeleriano que fascinaba en aquellos tiempos a Gabriel Ferrater y que solía utilizarlo en sus artículos. La acción crítica, sugiere, por el contrario, sacristán, debiera desplegar una buena dosis de humildad, siendo atenta, perspicaz, indagadora, dado que quienes tienen la última palabra son, que duda cabe, las propias palabras que van hilando el fecundo tapiz de un poema o un relato, en este caso el Alfanui. He mencionado antes a Alonso y Ortega como acicates que fecundarían, creo yo, esos razonamientos de sacristán, de manera directa, sin duda, e igualmente como fruto de las discusiones sostenidas con sus compañeros de la Escuela de Barcelona en aquellos años juveniles. Por entre los textos citados parecen resonar las voces no menos sutiles de los hermanos Ferrater, Barral o Jaime Gil. Creo, sin embargo, y aquí entramos en el terreno, diría yo, más arriesgado de mi comunicación, y que no he acabado de rematar, y dejo abierto, creo, sin embargo, que podría hablarse también de un precedente más remoto en el tiempo que pudo llegar a descubrir un sacristán ansioso por capturar las ideas más novedosas de aquellos tiempos. Me refiero a las tesis de inspiración fenomenológica que el filósofo y crítico Romain Ingarden, discípulo de Husserl, diera a conocer en el libro titulado La obra de arte literaria, 1931. El libro que ha ido depositando fecundas huellas en la teoría estética del siglo XX, especialmente en los países del área germánica y angloamericana. Alguna presencia inspiratoria de este pensador puede adivinarse en algún papel juvenil de la Escuela de Barcelona, muy especialmente en La hora del lector de Castellet. Es ya muy tarde para comprobar si se oyó el nombre de Ingarden en las tertulias que mantenían Gabriel y Juan Ferrater, sacristán o Jaime Gil. Ya no están, desgraciadamente, entre nosotros. Pero quizá los Ferrater, al lado de Barral y sacristán, los más germánicos del grupo, pudieron tener acceso a la obra de arte literaria,
o por lo menos a algún estudio que se hiciera eco de sus tesis, tal como reconoce Castellet en su Hora del Lector, citando un par de textos de Román Ingarden. Llama la atención, en efecto, algún curioso paralelo entre lo desarrollado por Ingarden y las consideraciones de Sacristán en torno al Alpha Nui. Ingarden subraya, pongo por caso, que el analista de un texto poético debiera primeramente efectuar, dice, una limpieza de sus prejuicios epistemológicos, con lo que podrá, acto seguido, conseguir ya una paz contemplativa indispensable para explorar con alguna fortuna el texto literario. Tras esta ascesis mental, añade Ingarden, el poema se nos revelará ya como un organismo vivo y a la vez organismo dotado de una tenaz coherencia. Pero se pregunta Ingarden, ¿cómo es por dentro tal organismo? Este organismo literario, responde, está, ante todo, compuesto por complejas capas sígnicas comunicadas entre sí. Y por ahí podría adivinarse, creo yo, algún paralelo entre esa teoría que va fijando la obra de arte literaria y nuestro ensayo sobre el Alpha Nui. Bien, prosigue Ingarden reflexionando sobre cómo está compuesto este organismo literario llamado poema o novela. Y hace referencia a su anatomía esencial, una anatomía o estructura constituida, dice, por varios estratos heterogéneos. Ahora bien, añade, no se trata de un, tradujo al castellano, de un revoltillo o revoltijo de elementos yuxtapuestos, sino que, por el contrario, el poema se abre ante nuestros ojos como una estructura orgánica cuyo equilibrio o coherencia se funda en la singularidad de cada estrato, aun cuando se trata de una singularidad nada hermética. ¿Pero cuáles son esos estratos?, se pregunta a renglón seguido el filósofo polaco. Cuatro, fundamentalmente. Y fácil, creo yo, observar, ¿no?, algunas coincidencias con los enunciados teóricos de Sacristán en su artículo sobre el Alpha Nui. Ingarden dice, en primer lugar, tenemos el estrato fónico, la palabra viva, conjunto de sonidos, añade, que son portadores ya de algún sentido y revelan a su manera la obra total. No obstante, esa corteza fónica, añade Ingarden, nos traslada a un segundo sedimento que confiere mayor expresividad al texto, un estrato intensamente semántico, conjunto de unidades significativas, las palabras, que, unidas entre sí, por medio de una tenaz voluntad estilística, van aumentando en grosor expresivo, objetivándose en sucesivas agrupaciones fraseológicas que, al cabo, concluye Ingarden, conformarán el tejido léxico de un texto literario.
Pero un poema, un relato, agrega nuestro filósofo, nos desvela por fuerza un tercer estrato, la imagen, la metáfora, el símbolo, que constituyen, a no dudarlo, el ápice de artisticidad ambicionada por un escritor. Y justamente la isotopía léxica o la recurrencia verbal de un texto, de una serie de imágenes, metáforas, símbolos que se van repitiendo y van alcanzando más y más densidad, nos permitirán descubrir a la postre el mundo personal del escritor o de su grupo. Esto es, su sistema de valores, su imagen de la vida. Aquí nos encontraríamos ya con la cúspide estructural del texto, algo que Ortega desarrolla en diversos ensayos de las décadas de 1930, 1940, fundamentalmente, y algo, la construcción de un mundo mental, estético, por parte de un escritor, que un gran discípulo de Ortega, José Ferrater Mora, desarrolló poco antes de morir en un espléndido libro, El mundo del escritor, publicado por Crítica, creo recordar, en la década de los 80. Bien, una, no sé si me estoy pasando. Un poquito, ¿sí? Creo que ya veo que te queda un poquito. Me quedan 3 minutos, no sé. Es que hay una cosa que me gustaría apuntalar, ¿no? Porque es algo que obsesionaba a Sacristán en su etapa juvenil y que constituye todavía hoy un tema que parece que continúa atrapando a los teóricos del hecho literario. Una valiosa enseñanza se desprende de estas citas de Román Ingarden. La sucesión de estas 4 capas sígnicas, trabadas entre sí, consigue deshacer la tan bipolar falacia alusiva a que una obra literaria es consecuencia del acoplamiento mecánico de una forma y un fondo, una forma y un contenido ideológico, mientras aquella, la forma, sería una vestidura retórica, más o menos postiza. Por lo contrario, Ingarden hace hincapié en que el primer y más físico estrato de un texto, la palabra viva, el discurso fónico, es ya forma, tal como demuestran las metáforas acústicas, y a la vez destila expresividad, una expresividad que irá alcanzando gradual consistencia gracias a la interacción entre los sedimentos que articulan un texto. Bueno, esto es realmente el problema, que es la forma, que es el fondo, es algo que el joven sacristán reflexionó en otro artículo más breve, más conciso, pero no menos penetrante, el artículo titulado En la muerte de Eugenio O'Neill, Laye 1954. También podría ser fruto la reflexión que Sacristán realiza, y voy a concluir con ello, en ese texto de Laye, fruto de uno de sus maestros, hoy enteramente olvidado, y que debiéramos recoger del olvido y subrayar su importancia. Sacristán lo respetó mucho. El catedrático de estética de nuestra facultad, en aquella época de filosofía y letras, Francisco Mirabent, quien había a su vez reflexionado sobre esa temática en un importantísimo artículo titulado Reflexiones sobre la forma,
1945. Y concluyo con el texto de Sacristán, lo cual me permitirá dejar esa comunicación abierta y quizá después pues abrir un pequeño diálogo con todos vosotros. Forma y fondo, escribía Sacristán en el año 54, solo son realmente distintos para el arte mediocre. Solo para el comediógrafo costumbrista es el fondo un argumento que ya se tiene y la forma un vestido que se puede cortar en frío, procurando que sea adecuado al muerto que deba cubrir. Esa adecuación que el arte mediocre reconoce como necesaria es el último resto que queda en él de una realidad viva en el alma del artista auténtico. Para este, el llamado fondo nace ya informado, subraya, aunque solo sea en esbozo. Y el hallazgo de la forma, en todos sus detalles, no es un proceso de invención, sino de explicitación, de descubrimiento. El auténtico tema artístico, concluye Sacristán, tiene una forma necesaria. Por eso, con el arte de verdad, no valen recetas. Él se receta la forma a sí mismo. El artista de verdad ve su tema con su forma, porque nada hay auténtico en el mundo que exista informe, ni un solo instante. Bien, termino, dejo la comunicación abierta. Tenía a modo de coda un último párrafo donde sugería otros temas apasionantes que desarrolló Sacristán en su juventud, pero quizá podamos hablar sobre todo ello más adelante, y muchísimas gracias por su atención. Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994.